Hola, Pocoyo. Hola. ¿Qué haces? Oh, es muy bonito, Pocoyo. ¿Sabéis cómo se llama lo que ha dibujado Pocoyo? ¡Es un pez! ¡Es un pez! Exacto. Es un pez. Un pez verde. Y una gran obra de arte. ¿Qué quieres hacer ahora, Pocoyo? Dibujos. A ver. ¿Qué tal si dibujas dónde vive el pez? Hola, Pato. ¿Has visto lo que dibuja Pocoyo? ¿Qué ocurre, Pato? ¿Habéis visto? ¿Alguno sabe dónde está viviendo el pez? ¡En el cielo! ¡En el cielo! ¡Sí! ¡Y muy vivo! Muy imaginativo, Pocoyo. ¿No te convence? ¿Nunca has visto un pez en el cielo, Pato? Bueno, será un pez alado, o un pez alado, o un ala pez al cielo, o... Bueno, no importa. ¿Qué vas a dibujar ahora, Pocoyo? Un hermoso pez azul. Es un dibujo muy bueno, Pocoyo. ¡Vaya! ¿Quién viene por ahí? ¡Eli! Creo que Pocoyo quiere sorprenderte, Eli. ¡Increíble, increíble! ¿Alguno de vosotros se aventura a decir dónde vive el pez? ¡En la selva! ¡Selva! Vaya, Pocoyo. Esto sobrepasa mi imaginación. ¡Mirad cómo nada de rama en rama! Se mueve como pez en la selva. ¿Otro dibujo, Pocoyo? Me pregunto qué será esta vez. ¡Es un pez rojo fantástico! Me pregunto dónde vive el pez rojo. Thank you.
¿Alguno de vosotros sabe dónde vive ese hermoso pez rojo? ¡En el mar! ¡En el mar! ¿Sí? No puedo creerlo. Un pez en el mar. Supongo que este dibujo sí muestra dónde viven los peces en realidad. ¡Wow! ¡Santo cielo! Eli, Pato, creo que Pocoyo quiere haceros un regalo. Esto demuestra que con mucha imaginación, todo es posible. ¿Es para mí? ¿Un regalo para todos? Vaya, gracias, Pocoyo. Eres adorable. ¡Bravo por Pocoyo y por sus fantásticos dibujos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hola, Pocoyo. ¿Qué haces? Oh, perdona, estás concentrado. Ah, has hecho una tarjeta. Es muy bonita. ¿Y has dibujado una... ¿Podéis decirme cómo se llama? ¡Una ballena! ¿Es una tarjeta para ballena? ¡Ah! ¡Es el cumpleaños de ballena! ¡Y estás invitado a su fiesta de cumpleaños! Eli, ¿es ese tu regalo para la fiesta de cumpleaños de ballena? Un globo. ¿Y cómo vas a envolverlo? Brillante, Pocoyo. Te ha salido redondo. A Ballena le va a costar un montón adivinar lo que es. ¡Paro! Veamos qué regalo prepara Pato para Ballena. Pato, esa tarta es muy apetitosa. A Ballena le van a encantar vuestros regalos. ¡Ballena! Bueno, no pasa nada. Todavía tenéis la tarjeta y la tarta.
¿Qué pez tan pez? Pato, tu tarta. Algo me dice que se la ha comido el pez. Pero todavía queda la maravillosa tarjeta de Pocoyó. Y aquí está Ballena. ¡Feliz cumpleaños, Ballena! Ha sido un largo viaje, Ballena. Y todos tenían regalos increíbles para ti. Eli iba a regalarte un magnífico globo. Pero desafortunadamente se reventó en el camino. Pato te había hecho una deliciosa tarta de cumpleaños. Pero no se dio cuenta y un pequeño pez se la comió. Eso sí, todavía queda un gran regalo. Pocoyó dibujó una encantadora tarjeta de cumpleaños. ¡Oh, no! ¡El agua ha borrado el dibujo de la tarjeta! ¡Oh, pobre ballena! Ni globo, ni tarta, ni tarjeta. ¿Qué os parece? Ballena está feliz aunque no tenga regalos. ¿Alguien puede decirle a Pocoyó, Pato y Eli cuál es el mejor regalo de cumpleaños para Ballena? ¡Ellos, amigos! ¡Claro que sí! Pocoyó, Pato y Eli están con Ballena. ¡Bravo por el regalo más grande del mundo! ¡Amigos! ¡Y bravo por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Hola, Pocoyó. Hola. Mira qué guapa. ¿Sabes lo que es? ¿No? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyó qué es? Es una grúa. Llama Valentina. Valentina. Aquí viene Eli ligera como el... ¡Cuidado! ¡Cuidado, frena! Si no es por ti, no lo cuenta, ¿a poco yo? Parece que Valentina necesita que alguien la cuide. Thank you.
¡Ajá! Parece que a Valentina le gustan las hojas. No les quita ojo. Bueno, las orugas también comen. ¡Mirad qué hermosa tarta tiene Pato! Vaya, ya no hay tarta. ¡Menudo apetito! ¿Qué más hay de menú, Pocoyo? No creo que Valentina coma... Bueno, no es muy exquisita, ¿verdad? No hay nada como un buen libro. Pato, Eli, me temo que la amiguita de Pocoyo no tiene límite. Es muy posible que Valentina haya pasado por aquí. ¡Valentina! Verás, Pocoyo. Valentina ha comido tanto que no parece la misma. Y se ha hecho un capullo. ¿Capullo? ¿Sí? Un capullo es como un saco de dormir, pero mucho más cómodo. ¿Alguna vez has visto algo igual? Sí, Pocoyo. Valentina está dentro. Gracias, doctor Pato. Escucha, Pocoyo. Cuando Valentina salga del capullo, estará un poco cambiada. ¿Habéis oído? Creo que reconozco a esa oruguita. ¿Por qué no le decís a Pocoyo y sus amigos en qué se ha transformado Valentina? ¡Es una mariposa! Pues sí, Valentina la oruga se ha convertido en una bella mariposa. Oh, Valentina ha cambiado mucho, pero no su apetito. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Thank you.
Hola, Pocoyo. Hola. Qué juguetes tan bonitos. Y qué hermosos colores. ¿Qué es, Pocoyo? ¿Has visto algo? Vaya, ¿qué has encontrado, Pocoyo? Parece muy interesante. ¡Botones! Sí, ¿por qué no? ¡Inténtalo! Pulsa un botón. Veamos qué sucede. ¡Mira eso! ¡Tu tren se ha vuelto rojo! ¡Mira! Me pregunto qué es lo que hace que cambien los colores. ¿Lo sabes, Pocoyo? ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Qué será lo que hace que las cosas cambien de color? ¡Los botones! ¡Botones! ¡Exacto! Tenéis razón. Cuando Pocoyo pulsa un botón del mando, los colores cambian. Pulsa otro botón, Pocoyo. ¡Sí! ¡Es el mando! ¡Cambia los colores de las cosas! ¡Sorprendente! ¡Genial! ¡Las piezas se han vuelto rojas! ¡Yeah! ¡Un nuevo diseño para la radio! ¡Wow! ¡Cuidado, pato! ¡Oh, vaya! Ten mucho cuidado, Pocoyo. 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 ¿Te diviertes cambiando los colores? ¿Sí? ¿Y crees que los demás también se divierten? ¿De verdad? ¿Te gustaría que todo fuera como antes, Pocoyo? Bueno, no hay que verlo todo negro. Solo necesitamos recordar cuál es el verdadero color de cada uno. ¿Por qué no ayudáis a Pocoyo? Solo tenéis que gritar cuando Pocoyo acierte. Adelante, Pocoyo. Intenta algunos colores. Primero, ¿de qué color es Pato? ¿Rosa? ¿Azul? ¡No! ¿Amarillo? ¡Eso es! ¡El pato es amarillo! ¡Sí!
¡Guay! Y ahora vamos a ver quién nos queda. ¡Ah, sí, sí, claro! ¡Eli! ¿Podéis decirle a Pocoyo de qué color es la verdadera Eli? ¿Amarillo? ¡No! ¿Azul? ¡No! ¡Rosa! ¡Eli es rosa! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Claro que sí! Eli es rosa y muy guapa. Bueno, todo ha vuelto a ser como antes. ¿Qué, Pato? ¿Qué ocurre? ¡Ah! El sombrero de Pato todavía no es de su color. ¿Lo ves, Pocoyo? ¡Buen trabajo, Pocoyo! Ahora la vida se ve de otro color. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Veamos quién anda por aquí. Pocoyo y Pato. Hola, Pocoyo. Hola. ¿Hoy estás dibujando, Pocoyo? Qué bonito. Un retrato tuyo con tu amiga Eli. Seguro que a Eli le encantaría verlo. ¿Y si se lo envías? Eso sería fantástico. ¿Si alguien pudiera ir en tu lugar? Lo que necesitas es un cartero. Pero, ¿a quién conocemos que quiera ser cartero, Pocoyo? ¿A alguno de vosotros se le ocurre quién podría ser un buen cartero? Sí. Y algo me dice que está muy interesado en el puesto. Bueno, será mejor que te vayas. Tienes una entrega pendiente, Pato. Y... señor cartero. Y por primera vez, Pato lleva una importante entrega a Eli. Es un buen paseo, ¿no es así, Pato? Buen servicio, Pato. Has hecho tu primera entrega. Thank you.
tienes una segunda entrega. Es una carta de Eli para Pocoyó. Esto de ser cartero es muy divertido, ¿no crees? Recibir una carta hace mucha ilusión, ¿verdad, Pocoyó? Dicen que la mejor forma de recibir una carta es enviar otra carta. ¿Y cuántas más envías? ¿Pocoyó? Si envías muchas cartas, recibirás muchas más y tendrás que contestarlas todas. No más cartas por hoy, ¿verdad, Pato? Un paquete. Es un paquete demasiado grande. Supongo que es para Pocoyó. Hasta para un profesional como tú, esto es demasiado, Pato. Además, ¿qué puede haber en una caja tan grande? Es casi tan grande como Eli. ¡Hasta suena como ella! Pocoyó, tienes otra entrega. ¿Qué puede haber en la caja, Pocoyó? Buena idea, Pocoyó. Le preguntaremos a nuestros amigos. ¿Alguno de vosotros sabe qué hay en esta caja del tamaño de Eli? ¡Eli! Apuesto que las orejas te delataron. ¿Qué ocurre? Pato está muy disgustado. ¡Oh! ¡Pato! Creo que ha llegado una carta muy, muy especial. ¿Para quién será? Es un dibujo de Pato, el mejor cartero del mundo y un gran amigo. Recibir cosas está muy bien, pero dar siempre tiene su recompensa. ¡Bravo por Pato el cartero! ¡Bravo por Eli! ¡Y bravo por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Mirad, son Pocoyó y Lula. Hola, Pocoyó. Hola. Hola, Lula. Lo estáis pasando en grande, ¿eh?
A ver, ¿qué habéis encontrado? Sí, es un perro de juguete. Pero tiene algo extraño en la espalda. ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Alguno de vosotros sabe lo que tiene el perro en la espalda? ¡Es una llave! ¡Una llave! ¡Sí, es una llave! Una llave en la espalda de un perro sirve para dar cuerda. ¡Bien, Pocoyo! Girar la llave ha sido una gran idea. ¡Sigue! ¡Eso es! Y ahora, pon el perro en el suelo. ¡Vaya! ¡También ladra! ¡No es un perro cualquiera! ¡Oh! ¡Fuego! Pocoyo, Lula también quiere jugar. No sé, ¿y si pruebas a darle cuerda? Un truco muy bueno, Pocoyo. Mira, Pocoyo, Lula está haciendo unos trucos para ti. Lula, ese es un truco muy ingenioso. Oh, bueno, no importa, Lula. Pocoyo, me parece que alguien está muy triste. ¿Podéis decirle a Pocoyo quién se siente triste? ¡Es Lula! ¡Lula está triste! ¡Papá de Lula! Estabas tan ocupado con tu nuevo juguete que Lula ha pensado que no la querías. ¡Eso está mucho mejor! No te preocupes, Lula. Pocoyo te quiere mucho más que a ese perrito de juguete. No sé lo que hacen, pero parece muy divertido. Algunas veces solo hace falta jugar con alguien para que sepa que le quieres. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por Lula! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!
Pocoyo. Hola. Hola, Pato. Hola, Eli. ¿Qué hay de nuevo, amigos? ¿Habéis oído eso? ¡Es nuestro singular amigo Pulpo! ¡Hola, Pulpo! ¡Y no viene solo! ¿Alguno de vosotros puede decirle a nuestros amigos qué trae Pulpo? ¡Un bate y una pelota! ¡Así es! Pulpo trae un bate y una pelota. Y tiene muy claro lo que quiere: jugar con el bate y la pelota. Pulpo está muy impaciente por jugar. ¿Quién quiere batear? Ah, le toca batear a Pato, Pocoyo. No pasa nada, Pocoyo. Podéis batear todos. Eli, tú también tendrás que esperar tu turno, ¿vale? Pobre Pato. ¿Pero qué hace Pulpo? ¡Oh! Está calentando para su lanzamiento. Y creo que sí, creo que es... ¡Es el giro del bate loco! ¡Así se golpea, Pato! Buen ojo, Pocoyo. Recuperar la pelota es fundamental. Sobre todo porque solo tenemos una pelota. Ahora le toca a Eli. Ella también quiere batear, ¿no te acuerdas? No queda nada, Pocoyo. Tú serás el próximo. Solo hay que esperar a que Eli aprenda a batear. ¡Lanzamiento! ¡Bien, Eli! ¡Y va! ¡Va, va! ¿Dónde habrá ido a parar? ¡Hombre! ¡Pajaroto! A lo mejor ha visto la pelota. ¡Pelota! ¿Vosotros estáis ahí? ¿Alguno de vosotros cree que esa es la pelota? ¡No! ¡Juego yo! ¡Juego! Esto sí que resulta extraño. Un muñeco de nieve y algunas bolas de nieve. ¿En qué clase de equipo jugará? ¿Ves la pelota por alguna parte, Pocoyo? Espera. Escucha eso. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que está pasando? Creo que la pelota acaba de caer. ¿La has visto? ¿Y vosotros? ¿Alguno ha visto dónde ha caído la pelota? ¡Cerca del muñeco de nieve! ¡Muñeco de nieve! ¡Pelota! ¡Ya la tienes!
¡Estupendo, Pocoyó! ¡Pobre! Y ahora demuestra cómo bateas, campeón. Recuerda, Pocoyó, no pierdas de vista la pelota. ¡Un golpe maestro! ¡Bravo por Pocoyó! Y ahora, ¡a batear todos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hola, Pocoyó. Hola, Pato. Hola. ¿Os vais de picnic? ¡Eli! Seguro que Eli se apunta. No se perdería una buena merienda por nada del mundo. ¡Madre mía! ¡Qué mala cara! Eli no parece la misma. Sí, Eli. No tienes el mismo aspecto de siempre. ¿Alguno de vosotros ve algo diferente en Eli? Vamos, vamos, que no cunda el pánico, Eli. Simplemente te has contagiado de algo. Pocoyó, Pato, no hace falta huir. Las manchas de Eli son buenas. Solo necesita descansar un poco y las manchas se irán. Sí, Pocoyó. ¿Tienes una idea? ¡Oh, es perfecto! Eli, si necesitas cualquier cosa, tocas la campana y Pato y Pocoyó vendrán a ayudarte. ¡Lo que sea! Ahora ya podéis iros de picnic. ¿Eso que suena no es una campana? Oh, creo que Eli tiene sed. Nada como un vaso de agua para calmar la sed. ¡No os olvidéis del picnic! ¡Picnic!
Esa es Eli con la campanita. Me pregunto qué querrá ahora. Ah, a Eli le gustaría un helado de vainilla, fresa y chocolate con un paragüitas de papel encima. Muy bien. Si no he oído mal, Eli necesita una regadera, un monopatín, una radio, un teléfono y muchas cosas más. Eli, yo diría que estás mucho mejor. ¿Alguno de vosotros nota algo diferente en Eli? ¿Sabéis por qué está mejor? ¡No tiene manchas! ¡Hala, no tiene manchas! ¡Exacto! Sus manchas han desaparecido. Están muy cansados, Eli. Con tanto ir y venir al son de tu campana... ¡Pero no te vayas! Bueno, bueno, bueno. Esto no es un picnic. ¡Es un fiestón! ¡Bravo por los picnics! ¡Y bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!